En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura de la palabra de Dios. Estamos meditando el libro del Levítico. Ya leímos Génesis 50 capítulos. Éxodo 40 capítulos. Levítico 27, capítulo, vamos en el versículo 21. Luego leeremos Génesis, Hechos Levítico, números y Deuteronomio, y completaremos lo que se llama Pentateuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia, los libros de la ley que estamos meditando. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos ilumine, nos acompañe nos regale el don de la perseverancia para leer Su Palabra diciendo todos, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de Tu luz, de Tu sabiduría, para interpretar Tu Palabra, no como Palabra humana, sino como Palabra de Dios que es en realidad y que ejerza Su acción, nosotros los creyentes. Amén. Del libro del Levítico. Yahvé dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles, que ninguno de ustedes se haga impuro por un muerto, excepto por sus parientes más próximos por su madre, su padre, sus hijos e hijas o sus hermanos. También podrán contraer impurezas con el duelo de una hermana que vivía con él y no tenía marido. Siendo señor en medio de su pueblo, toda mancha suya profana a su pueblo. No raparán su cabeza ni rasurarán. Los lados de su barba, ni se harán cortes en su cuerpo. Serán santos para su Dios y no profanarán su nombre, porque son ellos los que ofrecen los sacrificios por el fuego. Alimento de su Dios, por eso han de ser santos. No tomarán una mujer prostituta o deshonrada, ni tampoco una mujer despreciada. Despedida por su marido, porque el sacerdote está consagrado a Dios. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo, yo Yahvé, que le santifico a ustedes. Si se prostituye la hija de un sacerdote, se profana a sí mismo. Y a su padre será quemada viva. El sacerdote que ha sido puesto en alto, que sus hermanos, sobre cuya cabeza se ha derramado el óleo de la unción, y que ha sido consagrado con las investiduras de los ornamentos, en ningún caso tendrá su cabellera suelta ni rasgará sus vestidos. No se hará impuro por haberse acercado a un muerto, aunque un padre, aunque por un padre o una madre, no puede salir del lugar santo sin profanar el orden del lugar santo, porque el óleo que lo consagró a su Dios permanece sobre él como una diadema sobre su cabeza: Yo soy Yahvé. El sumo sacerdote tomará mujer virgen. No tomará una viuda o una mujer despedida, o deshonrada, o prostituta, solamente tomará una virgen de su pueblo, no profanará a su posteridad en medio de su pueblo, porque yo ya soy Yahvé, que a él lo, ha, lo hago santo. Yahvé dijo a Moisés: Habla a aarón y a y dile, Ninguno de tu descendencia, ahora o en el futuro, que tenga una desconformidad, ofrecerá el alimento de su Dios. Ningún varón que tenga un defecto presentará la ofrenda. Ya sea ciego o cojo, desfigurado o desproporcionado, o un hombre que tenga fracturado un pie o una mano, o que sea jorobado, enano o obis, bisojo, sarnoso o tiñoso, y con los testículos aplastados. Ninguno de descendiente del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer a Yahvé los sacrificios por el fuego. El que tiene alguna deformidad no ofrecerá el alimento a su Dios. Eso sí, lo podrá comer y se alimentará de las cosas santas, pero debido a su defecto corporal no irá hasta el velo ni se acercará a él, al altar. Así no profanará mi santuario, porque yo soy Yahvé, que a ellos los santifico. Y Moisés repitió todo esto a Aarón y a sus hijos. Y a todos los hijos de Israel. Yahvé dijo a Moisés, enseña a Aarón y a sus hijos cuánto se deben abstener de las cosas santas que los hijos de Israel me consagren, para que no profane mi santo nombre. Yo soy Yahvé. Diles, cualquier descendiente de ustedes, en las generaciones venideras, que estando impuro se acerque a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Yahvé, ese será exterminado de mi presencia. Yo soy Yahvé. Todo descendiente de Aarón que sea leproso o padezca derrame, no comerá de las cosas sagradas hasta que se purifique. Si toco un cadáver, o si ha tenido, si tocó un cadáver o si ha tenido derrame seminal, si tocó un reptil o cualquier o, o a un hombre que lo contamine haciéndolo impuro, en caso será impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas santas hasta después de haberse bañado su cuerpo en agua. Pero cuando se haya puesto el sol, será puro y podrá comer de las cosas santas porque son su alimento. No comerán animal muerto o destrozado, pues con él se harían impuros. Yo soy Yahvé. Ustedes guardarán estos preceptos míos, no sea que carguen con un pecado y mueran y a consecuencia de esta profanación. Yo soy Yahvé y ustedes los... Hago santos. Ningún extraño comerá de las cosas sagradas. El que viva en la casa del sacerdote o que trabaje a su servicio, no comerá de las cosas sagradas. Pero si un sacerdote adquiere un esclavo comprándolo, éste podrá comer de las cosas sagradas. Y también los que han nacido en su casa comerán de su alimento. La hija de un sacerdote si está casada con un extraño no podrá comer de las cosas sagradas. Por, pero si un sacerdote adquiere un esclavo comprándolo, la hija de un sacerdote si está casada con un extraño no podrá comer de las cosas sagradas. Pero si queda viuda o es despedida por su esposo sin tener hijos y vuelve a la casa de su padre, podrá comer el pan de su padre como cuando era joven. Pero ningún extraño comerá de él. Quien sin darse cuenta coma algo sagrado, lo restituirá al sacerdote añadiendo un quinto de más. No profanen pues las cosas sagradas, pues los hijos de Israel reservadas para Yahvé, porque al comerlas cargarían con un pecado. Yo soy Yahvé, que los israelitas, que los santifica a ustedes. Yahvé habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cuando un israelita o un forastero en Israel Presente una ofrenda en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria a ya Yahvé, la víctima solo será aceptada si es macho, sin defecto, buey, oveja o cabra. No ofrezcan nada defectuoso, pues no será aceptado. Si alguien ofrece a Yahvé ganado mayor o menor como sacrificio de comunión, sea en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, el animal será aceptado si es sin mancha ni defecto. Ninguno nunca ofrezcan a Yahvé, ni pongan en el altar como sacrificio por el pecado para Yahvé, un animal ciego, quebrantado, humillado, con llagas o sarna. Si es un buey <coughs> u oveja, desproporcionado o enano, podrá presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no será aceptado en cumplimiento de voto. No ofrezcan a Yabel animal alguno que tenga los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. No hará esto en el país de ustedes, ni tampoco recibirán de manos de extranjeros alguna de estas víctimas para ofrecerla como alimento del Dios de ustedes, porque dicha mutilación es un defecto y con esto no será aceptada. Yahvé dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, cordero o cabrito, quedará con su madre siete días. Desde el día octavo será aceptado como ofrenda por el fuego para Yahvé. No degüellen en el mismo día una vaca o una abeja con su cría. Cuando ofrezcan un sacrificio de acción de gracias a Yahvé, háganlo de manera que le agrade. Comerán la víctima en el mismo día y no dejarán nada para el día siguiente. Yo soy Yahvé. Guarde mis mandamientos y póngalos en prácticas. Yo soy Yahvé. No profanen mi santo nombre para que yo sea reconocido santo en medio de los hijos de Israel. Yo soy Yahvé, que los santificó a ustedes y que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy Yahvé. Yahvé dijo a Moisés, Habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas de Yahvé para las cuales se convocará una asamblea santa. Habrá seis días trabajando, habrá seis días trabajados y el séptimo día será un gran sábado como una asamblea santa. No se hará ningún trabajo, el sábado será para Yahvé en todos los lugares donde vivan. Luego estarán las fiestas de Yahvé celebradas con una asamblea santa que ustedes convocarán a su debido tiempo. El día 14 del mes séptimo, al anochecer, es la Pascua de Yahvé. El 15 del mismo mes es la fiesta de los ácimos en honor de Yahvé. Durante siete días comerán panes sin levadura... El primero convocará, convocarán una asamblea santa, no harán trabajos, no harán trabajo de trabajador. Durante siete días seguidos ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego. El séptimo día convocarán una asamblea santa y no harán ningún trabajo de trabajador. Yahvé dijo a Moisés, Di a los israelitas cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y hagan cosechas, llevarán al sacerdote la primera gavilla, o sea, las primicias de sus cosechas, y el sacerdote la mecerá ante Yahvé para que a ustedes los bendigan el gesto de mercerlas a Yahvé el día después del sábado. El mismo día en que ofrezcan la gavilla, ustedes sacrificarán en honor de Yahvé un cordero de un año sin defecto como víctima que, que, quemada para Yahvé. Junto con esto ofrecerán dos décimas de flor de harina amasadas con aceite y como sacrificio de suave aroma para Yahvé. Al mismo tiempo ofrecerán vino, unas dos botellas. Ustedes no comerán pan ni grano, tostado o tiernos hasta el día en que se presente la ofrenda de su Dios. Este será un rito perpetuo de generación en generación donde quiera que vivan. A partir del día que sigue al sábado, en que habrán traído la gavilla para hacer medicina ante Yahvé, ustedes contarán siete semanas completas. Al día siguiente del séptimo sábado será 50 días y entonces ofrecerán una nueva ofrenda a Yahvé. Traerán de sus casas para ofrecerlos dos panes de dos décimas de flor de harina cocidos con levadura. Estas serán sus primicias para Yahvé. Junto con estos panes ustedes ofrecerán siete corderos de un año, sin defecto un novillo y dos carneros como víctimas quemadas para Yahvé. Añadirán la ofrenda y la libación correspondiente y serán un sacrificio de, por el fuego de suave aroma para Yahvé. Sacrificarán también un macho cabrío, un sacrificio por el pecado y dos corderos de un año en sacrificio de comunión. El sacerdote los ofrecerá como ofrenda mecida ante Yahvé. Junto con el pan de las primicias y las dos corderos, serán cosas sacradas a Yahvé y pertenecerán al sacerdote. Este mismo día convocarán una asamblea santa, no harán ningún trabajo de trabajador en ley perpetua para sus descendientes, dondequiera que habiten. Cuando cosechen los productos de sus campos, no cegarán hasta el límite los campos, ni recogerán las espigas de de espig espigas perdidas, sino que la dejarán para el pobre y para el huérfano. Yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel, y diles, el día primero del séptimo mes será para ustedes un gran sábado proclamado con sonar de trompetas, con una reunión sagrada, no harán ningún trabajo de trabajador y ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego. Yahvé dijo a Moisés, el día décimo de este mes, mes es el día del perdón, este día ustedes tendrán una reunión sagrada, ayunarán y ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego. No harán ningún trabajo porque ese es el día del perdón, en que se hace la expiación por ustedes delante de Yahvé. Cualquier persona que no ayude, este día será exterminada de en medio de los suyos. Al que haga algún trabajo, yo lo examinaré en medio de su pueblo. No harán pues trabajo alguno. Es un decreto perpetuo, de generación en generación, donde quiera que habiten. Este será para ustedes un gran sábado, en el que harán penitencia el día nueve del mes por la tarde, y harán hasta la tarde del día siguiente, observarán el sábado. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: El día quince del séptimo mes ustedes celebrarán durante siete días la fiesta de las chozas en honor de Yahvé. El día primero habrá reunión sagrada y no harán ningún trabajo de trabajador. Durante siete días ustedes ofrecerán cada día a Yahvé sacrificios por el fuego. El día octavo tendrán reunión sagrada y ofrecerán a Yahvé sacrificios por sagrada por el fuego. Ustedes tendrán una asamblea solemne y a, no harán ningún trabajo. Ustedes son las solemnidades de Yahvé en que ustedes convocarán una reunión sagrada para ofrecer a Yahvé sacrificios por el fuego, holocaustos y ofrendas, víctimas y libaciones, cada cosa en su día. Además, están los sábados de Yahvé. Además también todos los que le regalan lo prometido por los votos de la oblación voluntaria el día 15 del séptimo mes, cuando cosechen los productos de la tierra, ustedes celebrarán las fiestas en honor de Yahvé. Ustedes celebrarán las fiestas en honor de Yahvé durante siete días. El primer día será un gran sábado igual que el octavo. El primer día tomarán frutos del árbol hermoso, ramos de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de río. Y durante siete días se alegrarán en presencia de Yahvé, el Dios de ustedes. Esta es la ley perpetua de generación en generación. En el séptimo mes ustedes la celebrarán. Durante siete días ustedes vivirán en chozas. Todos los hijos de Israel vivirán en chozas. Para que los descendientes de ustedes sepan que yo hice vivir en chozas a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahvé, su Dios. Estas fueron las palabras de Moisés a los hijos de Israel respecto a las fiestas de Yahvé. <coughs> Yahvé habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva molida para el candelabro, para mantener continuamente la luz encendida. Aarón mantendrá la lámpara de la mañana hasta la tarde en presencia de Yahvé. Fuera de la cortina que está delante del testimonio de la tienda de las citas, es una ley perpetua de generación en generación. Él colocará las lámparas sobre el candelabro puro en presencia de Yahvé. Tomarás flor de harina y colocarás con ella doce tortas, doce décimas de harina cada una. Las colocará en dos filas, seis en cada fila, sobre la mesa pura en presencia de Yahvé. Pondrá sobre cada fila del incienso puro para que para el pan sea un memorial, un sacrificio por el fuego para Yahvé. Cada sábado de generación en generación dispondrán esos panes ante Yahvé. De parte de los hijos de Israel, como signo de alianza perpetua. Estos panes serán para Aarón y sus hijos, que los comerán en un lugar sagrado, y los tendrán por cosa muy santa entre todos los sacrificios por el fuego para Yahvé. Es una ley para siempre. Un día en el campamento hubo un altercado entre un hombre de madre israelita y de padre egipcio. Y un israelita, el hijo de la israelita, ella se llamaba Solemit, hija de Dibri, de la tribu de Gad, blasfemó y maldijo el nombre de Yahvé. Pero lo que lo llevaron, por lo que lo llevaron a Moisés, lo tuvieron preso hasta que Yahvé dispusiera de lo que habían de hacer con él. Y Yahvé dijo a Moisés: saca afuera del campamento al que blasfemó. Todos los que lo oyeron pondrán la mano sobre su cabeza, y luego toda la comunidad lo apedreará. Entonces dirás a los hijos de Israel, cualquier persona que maldiga a su Dios cargará con su precio. El que blasfeme el nombre de Yahvé será castigado de muerte. Toda la comunidad lo apedreará, sea israelita o extranjero. Si blasfema el nombre de Yahvé, morirá. El que hiera de muerte a cualquier persona morirá. El que hiera de muerte a un animal pagará con otro, vida por vida. El que cause alguna lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará, fractura por fractura. Ojo por ojo, diente por diente, se hará la misma lesión que él ha causado al otro. El que mate a un animal dará otro por él, pero el que mate a una persona humana morirá. La ley será la misma para el forastero y para el nativo, porque yo soy Yahvé su Dios. Moisés habló a los israelitas, a los hijos de Israel, que sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon. Lo hicieron como Yahvé lo había mandado a Moisés. Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí, di a los hijos de Israel, <coughs> cuando hayan entrado en el país que les voy a dar, la tierra tendrá su descanso el año séptimo en honor de Yahvé. Durante seis días, durante seis años sembrarás tu campo, podrás tu viña y cosecharás sus frutos, pero el séptimo año será un sábado, un gran sábado para la tierra, un descanso en honor de Yahvé no sembrarás tu campo ni pondrás tu viña tampoco segarán los rebrotes de la última cosecha ni vendimiarás los racimos de tu viña sin cultivar será un año de grande descanso para la tierra lo que produzca naturalmente la tierra durante su descanso servirá de comida a ti a tu siervo a tu sierva a tu jornalero y al extranjero que vive junto a ti también tus animales comerán lo que produce naturalmente la tierra, igual que las bestias del campo. Después de pasadas siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años, al llegar el día diez, el séptimo mes, hará resonar el cuerno. Será entonces el día del perdón, hará resonar el cuerno en todo el país. El año 50 será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Los esclavos regresarán a su familia. Este año 50 será para ustedes el júbilo. No sembrarán ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña sin cultivar, pues es año jubilar. Será para ustedes un año santo en que comerán de lo que el campo produce por sí solo. Este año jubilar cada uno volverá a su propiedad. Por eso, si venden o compran algo a su prójimo, no lo, rega no lo engañen pagarás a tu prójimo de acuerdo al número de años transcurrido después del jubileo y según el número de años de cosechas. Él te fijará el precio de venta. Cuanto, cuantos más años quedan, mayor será el precio. Cuanto menos años queden, tanto menor será. Porque lo que Él vende es el número de cosechas. Ninguno de ustedes dañe a su prójimo antes bien teme a tu Dios, pues yo ya soy tu Dios. Si pone mis leyes en práctica y observa mis mandamientos, vivirán seguros en la tierra. La tierra dará su fruto para que coman hasta saciarse y vivirán seguros en ella. Tal vez preguntes qué comeremos el séptimo año, ya que no podemos sembrar ni cosechar. Piensan que yo les mandaré mi bendición en el sexto año, de modo que éste produzca para tres años. Cuando siembren en el año octavo, seguirán comiendo de la cosecha pasada y la seguirán comiendo hasta que venga la cosecha del año nuevo la tierra no se vende para siempre porque la tierra es mía y ustedes están en mi tierra como forasteros y huéspedes por tanto en todo el territorio que ustedes ocupan las tierras conservarán el derecho de rescate si tu hermano pasa necesidad y se ve obligado a vender su propiedad su pariente más cercano podrá rescatar lo vendido de por su pariente si alguno no tiene quien le rescate su propiedad, pero tiene por sí solo recursos suficientes para rescatarla, ustedes contarán los años pasados desde la venta y se dará al comprador la cantidad correspondiente, el tiempo que falta y volverá a su propiedad. Si no hayan lo suficiente para recuperarla, lo vendido quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo, entonces la tierra quedará libre y volverán al que la vendió. En cambio, el que venda una casa ubicada en una ciudad con murallas tendrá un año para rescatarla a partir de su venida. Su derecho de rescate no vale más que un tiempo. De no ser rescatada dentro del año, una casa ubicada en una ciudad con murallas quedará para siempre para el comprador y sus descendientes. No se la quitarán en el jubileo, pero la casa de las aldeas sin murallas serán tratadas como los campos. Hay derecho de rescatarlas para ellos y en el año del jubileo volverán al vendedor. En cuanto a las ciudades de los levitas, estos tendrán siempre derecho a rescatar de rescate sobre las casas que poseen en esta ciudad. Aun cuando no se rescate una casa ubicada en una ciudad de levitas, lo vendido quedará libre del, en el jubileo, porque la casa de la ciudad de los levitas son su propiedad en medio de los hijos de Israel. Tampoco pueden venderse los campos que rodean sus ciudades, pues son su propiedad para siempre. Si tu hermano pasa necesidad y ves que no puede salir del apuro, ayúdalo, aunque sea un forastero o un huésped, para que pueda vivir junto a ti. No tomarás de él interés ni usura, antes bien, Teme a tu Dios y haz que tu hermano pueda vivir junto a ti. No le prestarás dinero a interés, no le facilitarás víveres para después aprovecharte de él. Pues yo soy Yahvé, el Dios de ustedes, que lo saqué de la tierra de Egipto para darle la tierra de Canaán y ser su Dios. Si tu prójimo se hace tu deudor y se vende a ti, no le impondrás trabajos de esclavo, estará contigo como jornalero o como un huésped, y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Entonces saldrá de tu casa como sus hijos y volverás a tu familia, recobrando la propiedad de sus padres, porque todos son mis siervos. Que yo saqué de la tierra de Egipto y no deben ser vendidos como se vende un esclavo, así no te pondrán duro con tu hermano, sino que temerás a tu Dios. Si quieres adquirir esclavos o esclavas, los tomarás de las naciones vecinas, de allí comprarás esclavos y esclavas, también podrán comprarlo ante los extranjeros que viven con ustedes y de sus familias que están entre ustedes, es decir, de los que hayan nacido entre ustedes, esos pueden ser propiedad de ustedes y los dejarán en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad para siempre. Pero tratándose de sus hermanos israelitas, no actúas en forma tiránica, sino que los tratarás como a tus hermanos. Si el extranjero o el forastero que vive contigo adquiere bienes y en cambio tu hermano se empobrece al lado de él y se vende al extranjero o al forastero o al descendiente de la familia del extranjero, después de haber vendido lo que le queda el derecho de rescate, uno de sus hermanos podrá rescatarlo. Lo rescatará su tío paterno o el hijo de su tío o algún otro pariente cercano suyo dentro de su familia, o si le alcanzan sus recursos, él mismo podrá rescatarse. Contará como su comprador dos los años desde que se vendió hasta el año del jubileo, y el propicio y el precio se calculará en proporción a los años valorando sus días de trabajo como los de un jornalero. Si falta todavía mucho, devolverá en promoción a ellos tomando como base el precio de venta. Si faltan pocos años para el jubileo, se le calculará en proporción a ellos. Estará en casa de su patrón año tras año como quien trabaja el jornal. No permitirá que se le trate con dureza ante sus ojos. Si nadie lo rescata, Quedará liberado el año del jubileo, y sus hijos con él, porque esa mí a quien sirven los hijos de Israel, siervos míos son a quienes yo he sacado de Egipto. Yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de mañana leeremos capítulo 26. Capítulo 27 y terminamos el libro de el Levítico. ¿Cómo la ve? Mañana comenzamos el libro de los números. Dios mediante. Comenzamos el libro de los números. El libro de los números tiene 36 capítulos. Y vamos a empezar a leerlo el día de mañana. Génesis, Éxodo, vamos en Levítico y vamos a comenzar el, el libro de los números si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó la Biblia el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.